Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por aquí andamos tratando de bloquearle un par de recuerdos a cada uno de ustedes que nos van a estar viendo a través de la señal de Izalco TV. Por acá tenemos a la patrona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y al famoso güerito. Hola, güerito, deciles. Salud de ahí, ve. Hola, deciles. Saludos, deciles. Y pues para las personas, ahí está el saludo. Para las personas que no saben dónde nos encontramos, ¿verdad, patrona? Así andamos aquí, pues, por nuestro Metrocentro. Metrocentro Sonsonate, porque hay varios Metrocentros, pero andamos en Metrocentro Sonsonate. Somos de aquí, entonces estamos en Sonsonate, pues. Y pues, aprovecho para hacerles este pequeño video para desbloquearles un par de recuerdos ahí, ¿verdad? Quiero que vean esto. Los eternos. Dice cuero. Es un par de zapatos que hemos venido a comprar. De hecho, el primer par de zapatos que le compramos al güerito, ¿verdad, patrona? No, segundo. Segundo. Los rojitos. Ah, es cierto. Porque pues la doña Ada y don Paco ya le habían regalado unos zapatillos a él, unos Pumas, un par cada uno le habían regalado. Uy, pero no se los hemos puesto todavía porque le quedan un poquito pesaditos. Así es. Pero pues les vamos a desbloquear un par de recuerdos ahí para que su mente vuele, ¿verdad? Les enseñamos primero la caja y después el zapato. Démosle, vale, vamos a enseñar la caja primero, sí. ¿Verdad? Los que ya fueron papás, los que son y eso, pues. Más que todos los que en aquellos entonces usaron estos zapatos también para caminar. Así es, vean. Ahí está, y les vamos a mostrar ahora cuáles zapatos le estamos hablando. Zapateros de Chile. Vaya, por acá estamos ya en la otra cámara y el güerito está feliz y también contento, gente. Sí. Con ese su par de zapatillos. Oye, sí, que le hemos comprado. Miren, vean. Vamos a desbloquearle ahí esos recuerdos. Los eternos, jumpy son, ¿verdad? Jumper le dicen. En inglés sería jumper. Pero no, pues jumpy le dice la gente. Ajá, jumpy. Ajá, ahí están, ¿ves? No, miren. Así que aquí están, miren. Se supone que esto les ayuda a poder caminar bien, ¿verdad? No se lastiman el tobillo y pues todo eso dice la gente. ¿Qué tan cierto? O sea, no sabemos porque la patroncita no usó de estos. No, ella caminó rápido, ella, pero el güerito nos ha salido un poco haragán. Ajá. Entonces estamos usando todos los recursos para... Ay. Agotando recursos para que camine el jodido. Exacto, ajá. Porque sí. Y aprovechando que andamos por acá en Metrocentro Sonsonate, voy a aprovechar para hacerles unas tomas ahí de lo que es la actualidad de Sonsonate, ¿verdad? La calle principal, ¿cómo se llama, patrón? No, yo conozco Sonso, pero no me acuerdo los nombres de nada. Pero es la principal, donde están, digamos, muchas ventas. No la mayoría, pero sí muchas. Así que fuímonos, patro. Así que vámonos, Santi. Ahí están los jumpies, ve. Mi gente, lo prometido es deuda. Aquí vamos en el Boulevard Oscar Osorio, si no estoy mal informado. Y pues es el boulevard que, digamos, pasa por lo que es el centro de Sonsonate. Ya estamos en lo que es las afueras de Metrocentro. Si miran bastante oscuro es porque son exactamente las 6 de la tarde, tarde-noche, ¿verdad? Ahí enfrente tenemos ya al famoso Pollo Campero, que pues, es ícono, patrona. Sí, el Pollo Campero de los Leones. Ajá, el famoso Pollo Campero de los Leones tenemos ahí. Y también tenemos en la esquina a un lado lo que es el Super Selectos. También es viejísimo estar ahí. Y es, como les decía, la famosa esquina de los Leones. Hay bastante tráfico, así que no me voy a quedar grabando todo y eso, porque pues vamos a estar parados ahí, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que pase la ley. Vamos a estar por ahí cortando la toma un poquito más adelante cuando nos estanquemos en tráfico, para que no queden ustedes viendo una sola imagen, ¿verdad? Sino que puedan apreciar más que todo el recorrido aquí en este bulevar, que es bulevar Oscar Osorio. Y como les decía, es el que pasa justo frente a la delegación de acá de Sonsonate. Metrocentro, la Maxi Despensa, y pues les vamos a seguir mostrando más a medida vayamos avanzando nosotros. Ajá, justamente esta calle es la que pasa justo frente al seguro. Vaya, ya avanzó un poquito más el tráfico. Miren, ahí está lo que les decía, ¿ves? El famoso Pollo Campero. Quienes no han venido acá al Pollo Campero de los Leones,
Allá al fondo tenemos un Little Caesar también. Las pizzas ahí están a $5. Se mantienen el precio a pesar de que todos los alimentos han aumentado los precios. Allá al fondo tenemos lo que ¿qué es lo que había allá, patrona? La cachada, ¿o qué era? Allá, una bodega de ropa usada. Ajá, bodega de ropa usada. Y ahora pues hay una ilusión que él ya anda en modo arbolito de Navidad ambulante. Ya pasamos la famosa esquina de los Leones y esta es la hora que la mayoría de gente ya va para sus hogares, ya va para sus casas. El tráfico pues se pone bastante pesado a esta hora también. ¿Y a ustedes cómo fue el tráfico después de los estudiantes ya salieron? Sí, eso es otro detalle. Se pone más complicado con el tráfico. Cuando hay escueleros, ¿verdad? Pero ya ahorita solo los burritos están yendo a la escuela, los que aplazaron, los que dejaron materia, papatrona. Así que pues continuamos aquí, estamos ya como a 2 cuadras de llegar a lo que es las líneas del ferrocarril. Si avanza el tráfico, les vamos a mostrar un poco más. Bueno, logramos avanzar 1 cuadra porque el tráfico, como les decía, está bien complicado y como les mencioné, ahorita solo los burritos están yendo a la escuela, miren. Están un par de cipotes que quizás han dejado un par de materias. Aquí, y aquí a nuestra izquierda, ahí justo ahí, tenemos el famoso almacén Bow. Ahí pues ese lugar es bien famoso porque hay de todo tipo de herramientas, cosas para deporte, bicicletas, o sea, un almacén completo y es viejo de estar aquí, va, patrona. Sí, bastante viejo. Así es, como dice la patrona, es algo de lo viejo que hay acá en Sonso. Tal vez no con la palabra viejo, ¿verdad? Sino de lo que más tiempo tiene de estar acá. Estamos aproximadamente un poquito menos de 2 cuadras de llegar a lo que es la línea del tren, pero el tráfico está demasiado pesado, chepes. Así que cuando avance igual vamos a seguirle mostrando más. Vaya, después de unos varios minutitos ahí en tráfico, ya estamos aquí a unos 30 metros de llegar quizás a lo que es la línea del tren. Esta esquina de acá pues también tiene el Burger House, que tiene tiempo de estar ahí también. Y aquí están las líneas del tren. Por ahí está también lo que es el ferrocarril. Espero que lo hayan podido ver. Y ya a nuestra izquierda pues hay varios centros comerciales. A nuestra derecha está lo que es el Banco Agrícola. Como les decía, centros comerciales que han ido abriendo con el paso del tiempo y eso. Y pues nosotros vamos a ir terminando este video por acá, porque es donde nosotros venimos ya a traer a lo que es la patroncita. Pero sin embargo, les vamos a mostrar esa calle, va, patrona. La primera es la Santa Marta, va, patrona. Sí, venimos a recoger a la patroncita. Bueno, pasamos ahí a Metro, como ya les mostramos, para comprarle los famosos jumpers a Santiaguito, al güerito. Y ahorita vamos a pasar aquí a la primera de la Santa Marta, que es donde la patroncita está recibiendo unas clases de inglés. Inglés paisa. Inglés paisa, paisa. Así es. Sí, aquí justamente a mi derecha está lo que es el torno Rectifrán. Este torno es bastante popular, bastante conocido entre los talleres que se dedican, ¿verdad?, a arreglar vehículos, por cierto. Y pues por aquí nosotros vamos a ir llegando porque ya llegamos al lugar donde la patroncita está recibiendo sus respectivas clases. Vale, mientras estamos esperando que salga la patroncita, ya tocamos el portón pero no ha salido. Pues estamos sentaditos por acá en lo que es, como les dijimos, la primera de la Santa Marta. Les quiero destacar, patrona, de que este lugar anteriormente era un lugar de que pues usted no podía entrar, ¿verdad?
Bueno, de hecho, yo creo que nosotros de Izalco sí podíamos llegar hasta cierto punto acá, creo yo. No pero sé, hasta cierto punto, ajá, entonces mejor lo generalizamos. ¿Sí? Vale, bueno, pues, sí, porque ajá, para allá ya no, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestro precio, pues, hoy podemos andar libremente y sin miedo en muchos lugares. La verdad que sí, porque yo platicando la vez pasada con el dueño de esta casa, que es la cual en la que estamos nosotros afuera en estos momentos, uh-huh, me estaba comentando que varios años atrás eso estaba que no entraba y si entraba no salía. Uh-huh. O sea, podía pasar y eso, pero ya entrar y quedarse o quedarse sentadito, como en el caso de nosotros que estamos en estos momentos aquí. Aquí como que era, estamos en nuestra casa. Ajá, bueno, era algo que no se podía hacer, pues, pero gracias a Dios ahora ya se puede, ¿verdad? Así es. Así que vamos a esperar que salga la patroncita. A ver qué nos dice, ¿verdad? Ver, ¿cómo le a fue? A ver cómo nos saluda. Eso. Ajá. Ojalá que no venga hablando en inglés porque no lo voy a entender. Cabal. Pero bueno, pues incentiven a los niños en las vacaciones a poder hacer algo, ¿verdad? Porque de repente se hacen un poquito haragancitos y no, yo creo que eso no es bueno. Así que miren la patroncita aquí, aprendiendo algo que yo sé que le va a servir mucho más adelante también. Sí, claro que sí. Así que la vamos a esperar que salga. Así es. Patroncita. Hola. ¿Qué tal te fue ahora? ¿No? ¿Qué tal te fue ahora? Bien. ¿Qué aprendiste? ¿Inglés? No, pues sí, pero ¿qué aprendiste? El abecedario. Decilo, pues quiero ver. Vamos a ver si es cierto. Ajá, ajá. ¿Qué te iba? Una cuarta. Ah. Solo los 10 me puedo resumir. Dele, pues, dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué bárbara! Bueno, pero nosotros vamos a irnos despidiendo ya, ¿verdad, patrona? Exactamente, ya vieron que sí aprendió algo la patroncita. Fue productivo el día, va. Cabal. Así que gracias por haber llegado al final de otro videito más y nos vemos. Saludos, Santiago. Bendiciones, un fuerte abrazo. Dios, dígale, ya no canses, dígale a Dios. Salud.